Tenemos también a, Andrés Daniel Mateos Cruz. Si nos acompañas, por favor, junto a tu dibujo. Andrés. Y tenemos también a Mayhan Blanco Polo. No llegó. Bueno, alguna situación seguramente por ahí pendiente. Pero bueno, ellos son los dos jóvenes que tienen lugar y justamente están primero, segundo y tercer lugar en ambas categorías. No sé si empezamos por los pequeñitos. Adelante. Ok. Entonces me gustaría llamar aquí al centro para que reciba su diploma y su, regalo. Tenemos por aquí los diplomas, Mauricio. Los diplomas. Y los regalos también para ser entregados para estos pequeñitos que hicieron un esfuerzo. Además, la creatividad, de verdad, no saben lo difícil que fue seleccionar estos dibujos. Y tenemos por ahí una colección itinerante como de 30 dibujos que yo creo que los vamos a estar presentando en diversos lugares porque de verdad vale la pena que los vean. Bueno, en el tercer lugar tenemos a Daniel Ricardo Clemente Martínez. Le pedimos a, nuestro alcalde y a la presidenta del DIF que nos ayuden a entregar el diploma. Y él es de la escuela Miguel Lerdo de Tejada. Llamamos ahora al segundo lugar, que es Luis Emilio Camacho Hernández, que viene de la escuela Heriberto Jara Corona. Él tiene aquí también su regalo y su diploma. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por participar. Y tenemos también como primer lugar a Saulo Usaín Saucedo Mar. Él es de la escuela Repsamen y él recibe también su premio en manos del alcalde y de la licenciada Elda. Pues brindémosles un fuerte aplauso, creo que vale la pena todo su esfuerzo culminando finalmente en una entrega y reconocimiento de su talento. Y tenemos ahora pues la premiación juvenil. Tenemos como segundo lugar a Andrés Daniel Mateos Cruz. Él nos representa el CEDMAR. Y puedes pasar por favor a recibir tu obsequio. Muchas felicidades, Andrés. Él representa al CEDMAR. Y el primer lugar, una chica muy talentosa que nos representa el Colegio Patria. Ella es Maxine Shadani Castán Santos, que también se acerca a recibir su premio y su diploma. Ah, perfecto. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias a todos por participar de su talento y de su creatividad. Y bueno, por ahí está pendiente un regalo del, tercer lugar de la categoría juvenil, que si bien confirmó algo del año pasado. Pues agradecemos a todos su presencia, de verdad, y un aplauso grande para estos ganadores y talentosos jóvenes y niñas de esta gran competencia. Muy bien, a continuación, pues tendremos la foto del recuerdo, la foto oficial con nuestras autoridades, con los ganadores.